Well, I will tell about one of our last activities. We organized this last summer a summer school, including or involving professors from three universities. Bueno, voy a hablar mejor en español. Este taller está organizado desde el Premio Rafael Manzano, como lo es este seminario, y forma parte de las actividades que se organizan para difundir las ideas del premio. En él pues participó la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Miami y el propio Premio Rafael Manzano. Colaboraban también la Universidad de Alcalá, hasta aquí Rosa Cervera, que nos prestó un apoyo fundamental también, y de donde vinieron muchos de los estudiantes que participaron en el taller, algunos de los cuales están por aquí. También colaboraba mi propia universidad, donde estoy enseñando ahora mismo, que es la Alfonso X, mi universidad en la que he estudiado, que es esta también, la Universidad Politécnica, y de todas ellas pues había estudiantes americanos, había estudiantes españoles, había incluso gente de otros países de Europa, que vinieron desde sus lugares de origen para participar en esta escuela de verano. Y la idea de esta escuela, básicamente, consistía en acercar a los alumnos a una manera de trabajar que no es habitual en nuestras escuelas, en la cual pues se pensaran los proyectos desde la preexistencia, es decir, estudiando lo que existe en un lugar, comprendiendo sus reglas, comprendiendo su arquitectura, comprendiendo su construcción, comprendiendo sus espacios y aplicando esas enseñanzas después en un proyecto de reforma urbana. Para esa reforma urbana, obviamente, primero partíamos de conocer la ciudad de Madrid. Podríamos pensar, bueno, como había alumnos extranjeros, había que explicar cómo es la ciudad de Madrid, enseñar cómo es su arquitectura, explicar cómo son sus espacios, pero realmente no es por eso. Los alumnos de aquí, al igual que los extranjeros, nunca se habían parado a analizar durante su carrera cómo está construida la arquitectura de Madrid, cómo está compuesta la arquitectura de Madrid, cómo se organizan esos espacios, cuál es la historia de esos espacios, y por tanto para muchos de ellos era también algo, una manera distinta de analizar el problema. Se escogieron después como zonas de trabajo específico 5 espacios de la ciudad de Madrid que consideramos particularmente interesantes por el potencial de mejora que tenían, es decir, 5 espacios no particularmente atractivos y en los cuales con una buena intervención se podía sacar mucho de ellos. Esos 5 espacios elegidos fueron la Plaza de los Mostenses, donde está el Mercado de los Mostenses, la Plaza de Santo Domingo, la Plaza de las Delicias San Martín, que están ambas unidas, la Plaza del Carmen y la Plaza de Jacinto Benavente. Todas ellas son espacios donde, si los habéis visitado, si los conocéis y si no, si lo hacéis, notaréis pues una disminución en la vitalidad de lo que es el entorno urbano, una reducción del atractivo que esas zonas tienen para visitarlas, para pasear por ellas, para estar en ellas. Veréis que están completamente infrautilizadas, ¿no? Y esto se debe básicamente a cuestiones puramente arquitectónicas. Después de analizar la ciudad en general, pasamos a analizar precisamente esos espacios, se dibujaron, se estudiaron en detalle y se partió de la base de hacer una serie de propuestas donde, sin cambiar las infraestructuras esenciales, manteniendo accesos a garajes, manteniendo aproximadamente las circulaciones o haciendo los cambios mínimos, los mínimos necesarios, se tratará de mejorar en lo posible esos 5 lugares de los que hablamos. Bueno, las jornadas iniciales fueron... Esto, el taller duró simplemente una semana, con lo cual lo que os voy a enseñar son apenas las propuestas preliminares. Las tenéis también en el libro que hemos hecho del seminario. Bueno, estas jornadas, pues básicamente las primeras de ellas fueron todas dirigidas a analizar, conocer la historia. Tuvimos conferencias magníficas, muchos de los conferenciantes en ese taller están aquí presentes, como Jean-François Leyen, como Rosa Cervera, Fernando Vela, David, Jaime de Oz. Realmente tuvimos muchas aportaciones que fueron enriqueciendo el conocimiento que teníamos de esos lugares y nos fueron dando ideas sobre cómo intervenir. Fuimos corrigiéndolas, fuimos hablando sobre ellas, fuimos poco a poco desarrollándolas más. Aquí tenéis lo que es la Plaza de los Mostenses. Eso que veis ahí en el centro de ella, esto de aquí,
es el mercado de los mostenses, el mercado actual de los mostenses. Eso de ahí es el antiguo mercado de los mostenses, un mercado con estructura de fundición que desapareció cuando se abrió la Gran Vía. Aquí veis el tipo de espacio al que me refería antes, ¿no? Donde realmente tenéis un espacio que se ha degradado arquitectónicamente, donde, pese a tener Madrid un centro histórico impresionante, ¿no?, y envidiado en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la calidad de sus espacios, en cuanto a la vitalidad de todas las calles, en cuanto al atractivo que tiene, te encuentras lugares donde inexplicablemente eso no funciona. A pesar de la densidad que hay ahí, a pesar de la riqueza de su entorno, de repente esos lugares no funcionan. Y eso tiene que ver con la arquitectura. Lo mismo ocurre en la Plaza de Santo Domingo. Esta es la Plaza de Santo Domingo. Desgraciadamente, en esta plaza, que era una plaza con un desnivel bastante pronunciado, como otras que existen en Madrid, como podría ser la Plaza de la Paja, en la cual en un momento dado se construyó un gran aparcamiento público y después se trató de solucionar sin mucho éxito. Hoy en día pues sigue siendo un espacio infrautilizado y pues no muy agradable, no muy atractivo. En la Plaza del Carmen, que es este de aquí, que es un lugar que originalmente era un lugar de mercado, vinculado también al convento del Carmen, parte del cual pues ha desaparecido. Hoy lo que encontramos también es una plaza bastante degradada. Lo mismo ocurre con la Plaza de las Descalzas y la de San Martín, donde una serie de transformaciones históricas fueron llevando a la configuración actual, en la cual, como veis aquí, más que una plaza tenéis una pista de karts, ¿no? Parece una pista de karts, y eso está en medio de la ciudad, en medio del centro histórico. Aquí tenéis la Plaza de Jacinto Benavente, donde, si bien la definición espacial es muy buena, no, nada más habría que ver la planta, sí, lo que es el vacío urbano está lleno de objetos caóticamente dispuestos, sin ningún orden, que impiden el uso de esa plaza. Aparte de tener, bueno, algún edificio particularmente desafortunado en el entorno. Disonante, sí, particularmente disonante. Bueno, trabajando pues sobre estos problemas, entendiéndolos no tanto como problemas, sino como potencialidades, como posibilidades de mejora de esos espacios, pues poco a poco el equipo del taller fue trabajando, dividido en 5 grupos, cada uno de esos grupos trabajando en una de esas propuestas, mezclando gente de distintas procedencias, de distintas universidades. Y aquí tenéis las propuestas finales, trabajando siempre con lo que era la base histórica, la situación actual y la propuesta de mejora, ¿no? Este es el caso de la Plaza de los Mostenses, donde lo que se plantea es abrir más el mercado a la plaza, dignificar un poco el alzado principal de ese edificio hacia lo que es la zona de Conde Duque, que es realmente de donde viene la mayor parte de la gente que compra en ese mercado, ¿no? Y es como la referencia fundamental desde la trama urbana circundante, generando unos espacios en las zonas con más posibilidades que se pudieran utilizar como plaza, como una verdadera plaza. Aquí lo que se ha hecho es el único caso, donde asumimos que era muy positivo el demoler un edificio. En el resto de casos no se ha demolido ningún edificio, pero aquí, eliminando un solo edificio, aquí hay un fondo de saco extrañísimo que se quedaba resuelto, simplemente había que dotar de una nueva fachada a todo esto para resolver. Bueno, las conexiones de esta plaza, que también eran muy malas, se trabajó sobre ellas, y la definición de los espacios circundantes en general. Bueno, ahí tenéis el cambio de sección del mercado, las transformaciones de las que estaba hablando, este edificio que desaparece, este edificio cuyo volumen principal se dignifica un poco para convertirlo en un hito desde ahí, un edificio con un lenguaje un poco pobre. Ahí veis la transformación de la conexión de la cota de esta plaza con una calle que viene por aquí a esta altura, con estas escaleras que están bastante degradadas, ¿no?, esta zona, y se colocaba algún elemento para generar un atractivo, un elemento que te simbolizara que por ahí se podía llegar a algún sitio, de tal manera que llegara más gente desde la parte superior. Aquí tenéis la Plaza de Santo Domingo en su estado histórico, la Plaza de Santo Domingo tal cual es ahora, con un proyecto relativamente reciente de reconfiguración de ese espacio, y la propuesta que hacíamos, dividiendo esa plaza en un espacio más urbano en la parte superior, donde pudiera haber un uso más dinámico,
donde aparecieran pues, esos mercados que ahora mismo se celebran y este tipo de cosas, y mientras que en la parte inferior de la plaza pues, hay una zona más sosegada, más tranquila, más estática, más vinculada a lo que es el barrio que la circunda. Se recuperaba también la fuente que esta plaza había tenido, ahí la veis a la izquierda en esa propuesta, a la izquierda de la imagen de la derecha. Bueno, aquí veis imágenes de la propuesta. Aquí tenéis la Plaza del Carmen, estado histórico de la plaza, el estado actual, donde veis que también es bastante problemático el cómo están configurados los accesos de vehículos a esta plaza, que se reorganizaban, y simplemente sin cambiar demasiado lo que había, respetando incluso esa rampa que cruza, ese puente que cruza una rampa de aparcamiento, se trataba de dotar de una cierta entidad a este espacio, de hacerlo más utilizable, de hacerlo más atractivo. Se construía esta logia aquí, se planteaba ahí una fuente para resolver una medianera que ahora mismo está vista. Ahí lo veis en asonometría, esa misma propuesta, y algunas imágenes del proyecto donde veis una plaza pues, que ha recuperado parte de esa vitalidad que le falta. Ese era el objetivo. Así como devolverle el atractivo que alguna vez pudo tener y que desde luego ahora mismo no tiene. Aquí tenéis ese caso de la Plaza de las Descalzas y San Martín, donde, como decía, pues ahora aparece una especie de circuito de carreras extraño, ¿no? Fijaos qué complejidad de tráfico para una plaza que apenas tiene tráfico, en realidad, ¿no? Donde uno se puede preguntar cómo se ha llegado a eso, ¿no? Esa complejidad en la distribución de esa plaza, donde todo lo que veis ahí son una especie de isletas con vegetación que no se pueden utilizar. Bueno, aquí está la propuesta de reconfiguración de esta plaza, donde se trataba con un volumen que fuera supliera de alguna manera la carencia de un elemento atractivo en esta zona a causa de la aparición de una rampa en espiral justo en este punto, que prácticamente ocupa toda esta zona de la plaza. Podríamos haberla eliminado, hubiera sido más fácil, pero como partíamos de la base de intentar mejorar lo que teníamos con lo que teníamos, pues intentamos darle una solución a ese problema de este sitio de esa manera. Se planteó este hito desde estas calles, de tal manera que creara un cierre visual entre este espacio y este otro espacio y volviera a definir espacialmente lo que antes habían sido dos plazas y con la demolición de una iglesia se habían convertido simplemente en una. También se trataba de dar un espacio más digno justo al frente de este edificio de aquí, que es uno de los principales edificios de esta plaza, además de lo que es el Monasterio de las Descalzas, donde se celebran, donde ha habido muchas exposiciones y donde, bueno, pues hay un edificio con una entidad, ahí lo veis, que ahora mismo tiene una acera muy estrechita, con una entidad que necesita un poco más de espacio, que necesita respirar un poco más. Ahí veis unas imágenes de esta propuesta, una imagen de lo que sería esa reconfiguración del espacio. Finalmente llegamos a la plaza de Jacinto Benavente. Esa es su configuración histórica antes de las demoliciones que la verían aparecer. Y este es el estado actual, donde, como digo, lo que es el espacio es un espacio bien definido, no es un mal espacio. Lo que está muy mal es cómo está distribuida esa plaza. Cómo son todos los elementos, todo el mobiliario urbano que contiene, todos los elementos de viario, rampas, paradas de autobuses, paradas de bicicletas, unas cafeterías móviles. Todos estos elementos están colocados como si alguien los hubiera tirado ahí, ¿no? Como si alguien hubiera cogido unas cuantas cosas y las hubiera echado en esa plaza, ¿no? Además, este edificio, que es el edificio que decía que es el más desgraciado de esta plaza, está retranqueado, creando aquí un espacio un poco raro, ¿no? Uno de esos espacios que incluso dan miedo dentro de las plazas, ¿no? Que hay muchos de esos en Madrid. Bueno, lo que se hizo fue reorganizar todo eso, dignificar un poco los accesos al parking, colocar aquí una fuente que organizara este espacio, que diera también un carácter especial marcando este eje a este edificio, que es el principal edificio de esta plaza, que es un edificio administrativo, dando una nueva fachada a este edificio y resolviendo ese problema del retranqueo que tiene ahora mismo, e intentando una vez más porque fuera un espacio más fácil de utilizar, más habitable, más agradable, más atractivo. Bueno,
veis una imagen final de la propuesta. Eso que tenéis ahí son los accesos al parking. Y una fuente en la que se puede sentar uno en el centro de la plaza. Bueno, todos estos proyectos finalmente se expusieron y el jurado del premio Rafael Manzano tuvo la amabilidad de venir a evaluar el trabajo que habíamos hecho, de aconsejarnos, de hacernos una serie de recomendaciones de mejora. Esto se expuso públicamente, el trabajo se expuso ante bastante gente, hubo bastante interés en esta propuesta. Esto es en la biblioteca del Parque del Retiro, que nos la cedió también muy amablemente el Ayuntamiento de Madrid. Se dio también un premio a la propuesta que el jurado destacó entre las que se desarrollaron en el taller. Aquí veis al equipo ganador del premio. Y quería acabar simplemente con una cuestión que a mí es quizá lo que más me ha gustado de este taller, que es la respuesta de los estudiantes ante la experiencia del taller. Cuando acabó el taller les pasamos una encuesta. Esa encuesta tenía varias preguntas, he traído simplemente tres y alguna selección de respuestas que considero representativas, pero que se repetían constantemente. Eran prácticamente todas idénticas. Ante la pregunta de si has hecho descubrimientos inesperados en este taller o qué es lo que te ha inspirado, encontramos respuestas como que me ha gustado ver Madrid desde otro punto de vista, la manera de que hemos trabajado, dibujando, nunca había trabajado de esa manera, solo algunos bocetos y luego ya tenía que pasar al ordenador, descubrir que el mundo tradicional sigue siendo útil hoy, aprecio mucho más ahora las maneras tradicionales de diseñar, de trabajar de una manera contemporánea pero usando el lenguaje tradicional. Estoy sorprendido de cómo estudiantes entrenados en el lenguaje moderno fueron capaces de asimilar ese lenguaje de la tradición local y utilizarlo en un proyecto actual, que dice ahí no permitido durante nuestros estudios normalizados, ¿no? Otra pregunta era qué aspectos de esta escuela de verano incorporarías a tus estudios universitarios. Y las respuestas también son bastante elocuentes. Todas las respuestas unánimemente venían a decir que les gustaría incorporar ese tipo de aproximación o al menos tener la posibilidad de acercarse a ella. Incorporaría definitivamente la arquitectura tradicional y el urbanismo porque es una materia esencial y que no se valora, ¿no? Me gustaría tener al menos la oportunidad, esto es muy importante, ¿no? me gustaría tener al menos la oportunidad de desarrollar soluciones tradicionales a los problemas que se plantean, me gustaría que trabajáramos de esta manera en los proyectos, deberíamos dar más importancia a este tipo de arquitectura, no deberíamos tener complejos en simplemente poder hacerlo. No están hablando de que se tenga que hacer así, sino que les da pena no poder hacerlo normalmente. No, esto es lo sorprendente de las respuestas, pero que todos conocemos por qué son. Hay una última pregunta que quería hablar de ella. Decía, ¿esta escuela de verano será una experiencia valiosa para ti en el futuro? Y dice, las respuestas son sí, por supuesto, ha cambiado mi punto de vista de los espacios de Madrid y a partir de ahora tengo un ojo más crítico y los voy a valorar más, voy a trabajar analizando las cosas que veo, esto lo comentaban muchos. Y la última respuesta yo creo que también es interesante, ¿no? Dice, voy a utilizar este conocimiento en mis proyectos, creo que, y esto es interesante, ¿no? Creo que en España respetamos la arquitectura tradicional, la estudiamos, la admiramos, pero cuando empezamos a diseñar parece que olvidamos todo este conocimiento y creamos formas abstractas que a menudo parecen completamente innaturales o disonantes con el lugar en el que estamos. Bueno, muchas gracias.